Hoy en La Taquilla. El día de hoy en La Taquilla. ¿Ya pasó una hora? Ya pasó una hora. ¡Chale! Sí. ¿Cómo me estoy divirtiendo? NBS Radio presenta La Taquilla. Su boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla en Cadena Nacional. Estamos oyendo de fondo Baba O'Reilly de The Who. Y el próximo Super Bowl, esto es información fresquecita, esta sí, en serio. The Who va a tocar en el medio tiempo del Super Bowl el próximo año. Wow. Que se ha vuelto algo muy codiciado para todas las estrellas de rock. El año pasado fue Bruce Springsteen quien tocó en el medio tiempo del Super Bowl. El año antepasado me parece que Tom Petty and the Heartbreakers, antes U2, antes Paul McCartney. Así se ha vuelto una cosa seria. Desde que Janet Jackson se sacó una chichi y dijeron basta de nacadas, que vengan los mejores artistas de rock del mundo, y así ha sido. Y bueno, The Who, pues qué más te puedo decir. Los dos mejores espectáculos de estadio de la vida, en mi opinión, son The Who y Bruce Springsteen, justo. Ojalá y no se muera ninguno de los de The Who, mano, porque pues ya nada más queda la mitad, los dos. Pues espero, sí, que no les pase nada, no, rezaré, cállate, para que no les pase nada. No, porque Pete Townsend y Roger Daltrey está de gira, de hecho, él solito. Sí, es grande, Roger Daltrey. Es grandísimo, bueno, ambos son grandes. Los dos. Que ahora está más o menos de moda tocar así la guitarra. De hecho, todo el mundo querría tocar así. Nomás que estos están viejitos. Viejitos pero correosos. De pero riatudos. Este es el concierto del 4 de noviembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Ahí estabas tú, Termi. Ahí estaba yo en ese concierto. Y te digo que este grupo, que es The Who, te los vende. Ajá. Te vende el concierto en un lugar que se llama TheMusic.com. Uh-huh. Te vende el CD y te vende el DVD del concierto. Y y mira, oye. Así suenan. Así suenan. En la batería, el hijo de Ringo Starr, Zach Starkey. Si alguno de ustedes ha leído mi obra, no te preocupes, Ojos Azules. El epígrafe del principio es una frasecita de una canción de The Who que se llama Behind Blue Eyes, que también viene aquí, por supuesto. The Who es uno de los cinco mejores grupos de todos los tiempos. Yo creo que en vivo es el mejor. En vivo probablemente sea el mejor espectáculo de rock de todos los tiempos. De todos los tiempos. Al menos así ha sido nombrado varias veces por los especialistas, indudablemente. Yo he visto muchos, y yo, la neta, te lo digo, no hay otro así que digas, rock and roll. Es un fenómeno muy raro de Who en México. A pesar de que hay un fuertísimo movimiento de punk, o sea, vas al chopo y ahí siguen los punks, y los meros papaces de los punks son de Who. De Who, los punks no respetaban nada del pasado, excepto The Who. Te digo, es uno de los cinco mejores grupos de todos los tiempos. Los Beatles, los Rolling, The Who, ahí juntos. Ahí están arriba. Sí. Ahora, la única estación de rock clásico como tal en México es Radio Universal. ¿Cuántas canciones de Radio Universal están programadas de The Who, de las 350 canciones que tiene programadas Radio Universal? Creo que muy pocas. Cero. Cero. Sí, es muy raro. My Generation. Vaya, ni esta. Permíteme, es muy raro. Las tres series de CSI, ajá, tienen canciones de The Who. Las tres. Esa es una de las. Esta es una de ellas. Uh-huh. Esta es del CSI normal. Sí. Del CSI Miami es Won't Get Fooled Again. Y del CSI en New York es Baba O'Reilly, que es la obra maestra. Tres. Ahora, espérame. Curiosamente, el musical Tommy, o la ópera rock Tommy de Pete Townshend, que ejecutaba The Who en el disco Tommy, se montó en México sin pagar derechos y viva The Who. ¿Dónde está? Bola de losers, ¿dónde están? ¿A poco van a ir a ver a Asia en vez de a The Who? No, pero oye, sí, súbele. No creo.
Es, o sea, esto es el año pasado, en noviembre, en el Hollywood Bowl. Así suena The Who hoy. Con esa guitarra, el señor Townshend le da clases a todos los de Panda y los de Kinky, los que quieras. O sea, cualquiera que haya ido al concierto cree que se debería oír esto. O sea, estas progresioncitas así. Súbele un poco, mira, hoy este regreso al rock, mira. Boletos. Sí ha vendido, pero hay de general A. O sea, hay de los de hasta adelante. Y yo no entiendo. Ya pasó mucho tiempo y vuelvo a entrar. Yo cuando salió este concierto, yo estaba el primero en la línea ahí de denme mis boletos. Y ahorita entré ayer y dijo, hay degenerados, hay de hasta adelante. Hay degenerados, no han comprado. Me sorprende muchísimo porque no hay un mejor concierto de rock. Es muy raro el fenómeno de Jugo México. La gente también lo deja para el final. El último día iba corriendo. Puede no, ser. Pero si fuera la primera vez que viene el de Roger Waters, te apuesto que ya está agotado. No sé, no he revisado el de Roger Waters. Pero todavía hay boletos. O sea, hay muy buenos boletos. Roger Waters son tres. Roger Waters es 2, 4 y 6 de marzo. Uh-huh. Monterrey, Guadalajara y México. Uh-huh. Y este es el 17 de marzo en el Foro Sol. ¿De marzo? De marzo. Es histórico, de hecho. Ay, o sea, pues por eso todavía hay lugares, porque hasta el 17 de marzo todavía queda más de un mes. Si fueran los Rolling Stones ya estaría agotado. Sí, es raro. Y pues no entiendo, o sea, mí no entender, te digo, Tommy sí fue un fenómeno en México, El disco del Who Are You, bueno, en el Chopo, cuando no existía Mix Up, cuando todavía no venía la civilización, así de, ¿quieres el... Sí. Perdón, el Who's Next, pero ¿quieres el Who's Next, güey? Sí, ¿quieres el Who's Next, güey? Tu hermana y tu carro, güey. Sí. Y yo le decía a mi hermana y a mi carro, no sé dónde está mi hermana, espero que mi carro no hayan cometido felonías con él. En serio, o sea, no entiendo cómo todavía no quedan boletos, pero tal vez esta también es la buena noticia. Les digo, es el mejor concierto de rock que hay. Y aún hay boletos. Ahorita regresamos.